la perspectiva profética existe un claro movimiento de cada pieza del rompecabezas del tiempo del cine, como pudimos apreciar en el documental Estados Unidos en la profecía. Los claros movimientos políticos y religiosos en la nación del norte se han realizado y lo seguirán haciendo, para asombro de muchos. No podemos negar el vigoroso papel de los Estados Unidos a través de la clase política y religiosa en el ordenamiento de las tendencias que sacuden a ese país. Pero existen cuestionamientos de difícil respuesta hoy en día, especialmente en lo que respecta a los acontecimientos en el resto del mundo, tanto a nivel político como religioso. En el terreno religioso, Ellen G. de White señaló que el sábado será la gran piedra del toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres. Entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven, entre la observancia del falso día de reposo domingo en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento. Será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia. La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Este conflicto es entendible en Estados Unidos o en el mundo occidental, pero ¿qué sucederá en el hemisferio oriental, donde otras religiones son mayoría y manejan los hilos de la vida política, económica y religiosa? ¿Qué sucederá en el mundo secular, que es guiado por sus propios puntos de vista acerca de la vida? Para responder a esta inquietud, podemos señalar que la Biblia y el espíritu de profecía enseñan que estos asuntos son de carácter mundial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 30, dice que y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Por su parte, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, dice que y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojada a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cristo advirtió acerca de los falsos cristos en el Evangelio según Mateo 24, versos 23 y 24. Entonces, si alguien os dijera, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. En el conflicto de los siglos, Ellen G. de White describe el evento crucial que llevará a cabo Satanás para engañar a la población mundial. El acto capital que corona el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Será un espectáculo irresistible a los sentidos, y solo los que estén afianzados en la palabra de Dios podrán discernir quién está detrás de este evento. La mayor parte de los cristianos tiene entre sus creencias el regreso de Jesús por segunda vez. Este es un ardid dirigido a ellos. ¿Cómo podrá el acto capital de Satanás engañar a los musulmanes,
budistas, hindúes y a los seguidores de otras corrientes, tales como la Nueva Era? Para responder a esta pregunta, debemos sumergirnos en la escatología de estas religiones y movimientos para comprender mejor cómo es probable que el engaño satánico funcione en todo el mundo. Los cristianos no son los únicos que esperan a un redentor. Los judíos, los budistas, los hindúes, los musulmanes y la Nueva Era, todos anticipan la llegada de un personaje sobrenatural, un anhelado libertador, que surgirá después de un periodo de grandes calamidades y traerá la paz y la felicidad al mundo. La esperanza universal de un libertador divino en el tiempo del fin es lo que podría abrir al resto del mundo al engaño maestro de Satanás. El pueblo hebreo cree que su historia ha sido dirigida por Dios en cumplimiento a la promesa realizada al patriarca Abraham, por medio de eventos históricos como el Éxodo, la salida de la esclavitud de Egipto, los 70 años de exilio en Babilonia y la posterior diáspora, exilio provocado por la invasión romana, entre otros. Los acontecimientos del fin del mundo son similares en el judaísmo y el cristianismo, la nueva creación, el juicio final y el gobierno divino instaurado, que incluye la llegada del Mesías. Este Mesías llevará el milenio que Isaías y otros profetas han descrito. Los escritos intertestamentarios muestran la esperanza apocalíptica como protagonista principal, el Mesías. El Testamento de Moisés, un himno escrito por los esenios o por los fariseos antes de la caída de Jerusalén, el año 70 después de Cristo, expresaba el deseo apremiante del pronto advenimiento del reino de Dios. Pues el Altísimo Dios Eterno se alzará solo, aparecerá para tomar venganza de las naciones y destruirá a todos sus ídolos. Entonces tú, Israel, serás feliz, montarás sobre cuello y alas de águila. Sí, todas las cosas se cumplirán. El Apocalipsis de Esdras, o cuarto libro de Esdras,